vida me enseñó a creer en algo. Soñar que se podía ser mejor. Me puse a observar qué me decía eso que no conocía, que llamaban realidad. ¿Y qué le voy a hacer si hoy es distinto? El rumbo de las cosas ha cambiado de color. Hoy siento que es momento de reírse y cogernos de las manos y cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Un día te das cuenta de que todo es posible. Cierra tus heridas, hazlo por ti. El mundo está lleno de sorpresas, de esas que te marcan para siempre. Verás que con los ojos puedes verlas, mas no los de la cara, sino los del corazón. Tuve que aprender que con los años hay tres cosas que han marcado mi camino: la alegría y el respeto por aquello que es correcto y lo que hace falta para ser feliz. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida, levántate con ganas de cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida, levántate con ganas de cantar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida, levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Hola, hola, muy buenas tardes, mi gente 100% positivo. Bienvenido una vez más a este maravilloso espacio que Radio Líder tiene exclusivamente para ti. ¿Y sabes por qué? Porque es que Radio Líder es la radio que te acompaña a crecer. Estamos acá desde Santiago de Chile transmitiendo para todos ustedes. Joana Cárcamo, quien tiene el honor de dirigir este barco y también es productora y conductora de este su espacio, 100% positivo, un espacio para reír, un espacio para compartir, para conocer, para llenar el corazón, el alma y distraernos un poquito de todas esas cosas malas que dice la gente que están pasando por ahí. Así que bienvenidos una hora a disfrutar con nosotros, recordándoles que estamos llegando a todos ustedes gracias a Quantum Académico. Si es que tú tienes esta hormiguita que dicen, veo, escucho que coach ejecutivo, coach ontológico, coaching life, y no sé qué hacer en realidad, cómo encontrar qué es lo que yo quiero aprender, porque sí quiero, decidí que quiero acompañar a las personas en sus procesos y quiero hacer de mi vida, en mi vida, la profesión del coaching. Bueno, pues Quantum Académico tiene la mejor opción para ti, porque al ser una carrera larga de grado, son 4 años,
ves todas las todos los coaching que hay. Por ejemplo, yo estoy en el tercer cuatrimestre, en el segundo año yo ya he visto coaching ontológico, coaching ejecutivo, coaching lúdico con uno de los de las personas más influyentes en el momento de esto, que es el profesor Leandro Barbero, coaching cuántico, también coaching life. Entonces, cuando uno termina la carrera es como que, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Pero no me crea a mí, créalo directamente de la persona que nos trae la información. Así que un minutito les dejo acá a Quantum Académico. En convenio con CELA International University, ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. CELA International University, o Centros de Estudios Latinoamérica, es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en todo Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo. Y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas del potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta. Te esperamos. Como les digo, los mejores docentes es tal cual, no es mera publicidad. Quien vimos ahí en la cuña, el profesor Rodo Ladús, fue presidente de la Asociación de Coaching de Argentina por más de 10 años, así que saque por ahí sus propias conclusiones. Si usted quiere tener más información, envíenos un mensaje a Radio Líder Online y nosotros con mucho gusto le podemos contactar con Secretaría Académica y también podríamos conseguir un cupón de descuento exclusivamente para ti, que ya te estás planificando lo que quieres hacer de tu vida este 2022. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. De verdad que me siento pero sumamente feliz y agradecida como todos los días, pero hoy especialmente porque está con nosotros Robert Baum. Robert, ya estuvimos acá antes. Gracias por aceptar la invitación, por estar acá. Bienvenido a este espacio nuevamente. ¿Cómo estás? Oye, genial, amiga. Muchas gracias por la oportunidad de vuelta y la vida es rica. Así que yo estoy genial. ¿Tú qué tal? Excelente, excelente. Surfeando. A mí me encantan estas cosas, ¿no? Surfeamos circunstancias y qué rico esto que pasó. Bueno, yo les voy a chismear un poquito. Estábamos por allá, se nos descargó la batería del auto, Alex recién operado y creía que no llegaba. Y Robert me manda un mensaje y me dice, oye, ¿sabes qué? Si hay que reprogramar, no te estreses, lo hacemos. Yo le digo, bueno, vamos a hacer esto. Si a tal hora no hemos podido empezar, lo posponemos. Y yo creo que eso forma parte de lo nuevo que nos traes ahora, ¿no? De las relaciones. Yo siento que en ese momento tuviste una empatía. Te importó la situación que yo estaba surfeando, me diste una posible solución y llegamos a un acuerdo donde nos permitió que incluso estemos hoy acá transmitiendo con todos ustedes. Nos trae, Robert, ¿en qué momento escribiste tu otro libro, por favor? No, mira, lo que pasa es que lo interesante de esto, hace un año salió Tu Código Personal, que era el primer libro, que ya habíamos hablado. Pero lo que pasa es que esos son piezas de rompecabezas de algo más grande. Entonces, yo tengo 10 años construyendo este rompecabezas. Lo venía haciendo en talleres, sesiones individuales, etc. ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, déjame presentarte a mía. Las relaciones con la mascota. Sí, sí, pasó, siempre la veo. Sí. Ajá. Y protagonista también. Protagonista también. Uf. Entonces, en estos 10 años de estar en talleres grupales, en sesiones individuales, fui entendiendo, encontrando patrones, entendiendo cosas, y he ido construyendo ese rompecabezas que menciono. Tu código personal es la primera pieza. El código de tus relaciones es la segunda pieza. Porque código personal, ¿quién soy? Yo. Ajá, próximo anillo, relaciones. Por supuesto. Entonces vienen los próximos anillos. Entonces, mientras todos estos años yo he ido, vamos a decir que ideando el... Oye, dame un segundito, espérate. Tranqui. Bueno, quiero comentarles que la vez que anterior estuvimos hablando... ¡Ah, ya! Pero volviste súper rápido, no me dejaste ni...
Está sí, bueno. No, también, no. A mí me gustaría compartirles algo que me pasó leyendo tu primer libro, una experiencia muy bonita, pero termina acá la idea y luego entonces comento. Ah, ok. Ajá, tú sabes que los hijos de uno, los hijos de uno. Ok, entonces, bueno, mientras iba escribiendo, por ejemplo, el primer libro, Tu Código Personal, ya estaba haciendo el esqueleto del segundo y del tercero. Entonces, el esqueleto del segundo lo empecé oficialmente a escribir a principios de este año, enero, por ahí más o menos. Escribí, vamos a decir que como la mitad, y lo dejé ahí para seguir promoviendo el primer libro y todo lo que tenía que ver con eso. Pero yo quise retomar la escritura de este segundo libro hace como 3 meses, más o menos. ¿Y qué pasa? Esto es bien interesante. Cuando decido que lo quiero hacer, que siento aquí que lo quiero hacer, pasa un mes entero y no escribo nada. Entonces yo me pregunto, ¿pero qué es lo que está pasando? Que no llego a escribir, pero yo quiero. No es aquí en la mente, no es yo quiero, es aquí, en el centro del pecho. Y me doy cuenta que yo estaba metido en tantas cosas, amiga, en tantas cosas, que empecé a hacer una dinámica que me tomó como 30 días, un mes. Todos los días fui cerrando o pausando algo. Ya sea una acción que estaba haciendo, una tarea que estaba haciendo, una actitud. O sea, ahí pasé por todo. Pasé por procesos de que, estas tareas, ya, este proyecto que tenía, hay que ponerle pausa o hay que cerrarlo. Esta actitud, no sé qué, de repente me encuentro un día, yo soy humano, como todo el mundo, me encuentro un día celando a mi novia. Y yo dije, no. Celos, desgaste energético. No puedo estar en eso. ¿Me explico? Entonces, cada cosita, cada día, iba cerrando o pausando algo mío. Después del mes, fue impresionante. Automáticamente, ¡pum!, empecé a escribir y terminé la segunda mitad del libro, pero en unos cuantos días, una semana, una cosa así. Entonces, de una vez lo emparapeto, o sea, lo diagramo, y aquí está. Espérate, déjame ponerlo entonces. Aquí está. Ahorita después enseñamos la portada. Qué lindo. No, a mí me sorprendió cuando vi que anunciaste que ya iba a salir. Y yo dije, pero que, claro, lo que pasa es que yo no sabía que el otro había salido hace un año ya, porque la entrevista con nosotros no hace 5 meses, 4 meses habrá sido más o menos. Sí, correcto. No está tan lejos. Entonces, claro, no sabía el tiempo tan largo. Bueno, yo quisiera contar un poquito de mi experiencia. Te confieso que no he terminado de leer el libro porque lo estoy leyendo súper a conciencia. Y aparte con la Universidad de Filosofía de Carl Heikkerger, me tienen así, sí, física cuántica. Pero bueno, lo que he leído hasta el momento, Robert, realmente siento varias cosas. Una, tu conexión. La forma en la que tú transmites el mensaje me encanta. Historias, anécdotas. Aparte, me he enterado que Robert ha estado por Tailandia, por Marruecos, por no sé, cualquier cantidad de países que yo dije, Dios mío, qué trayectoria tan hermosa. Entonces, de alguna manera, desnuda al escritor. Y eso me gustó muchísimo. Y las historias, porque todos conectamos con las historias. Entonces, la forma en que lo expresas y lo dices está muy lindo. Y yo tuve un clic. Todavía, como te digo, no lo termino, pero yo sé ya, como dice, ya sé por dónde van los tiros. Con mi código que voy a ver para el próximo seminario que haya, para el próximo taller, apuntarme, porque el pasado no pude, me chocó con una actividad de la universidad. Pero me gustaría adentrarme más en eso. Qué bueno también que acompañas el libro con los talleres y vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Primero, me gusta que no juzgas nada. O sea, es como que si te sirve, dale. Y siempre terminas con está bien, y está bien, y está bien sentirse así, y está bien. Entonces yo conecté y lo comenté esta mañana con mi equipo más cercano de trabajo acá en la radio porque me impactó en mi vida personal, pero también en mis proyectos. Una parte donde decía de las personas que empiezan siempre cosas y nunca las terminan. Claro. Yo, ahí, 100%. Y justo ahora estoy trabajando en un proyecto universitario que lo voy a ejecutar como emprendimiento también. Es un taller de oratoria con herramientas de la física cuántica para vencer el miedo o convertirlo en seguridad. Estoy montando una sopa de pollo ahí bien extraña. Pero mi pareja, cuando yo le digo, mira, hice el Instagram, que todavía no les voy a decir porque todavía no está listo para sacarlo. Y él me dice, pero es que, me dice, está bien, me encanta, pero has empezado tantas cosas que
que no terminan en nada y de alguna manera yo me sentía culpable el que le digan a uno esto, como que, y él me dice, no por nada malo, yo creo en ti, me dijo, de hecho, la única persona que no cree en ti eres tú, me ha pasado en algunas ocasiones, pero cuando yo leí esa parte del libro, yo sentí así como que me quité un peso encima tan grande, cuando tú dices, sí, y es que hay personas que vienen a iniciar y otras que vienen a sostener y que vienen a cumplir otros roles dentro de esas ideas. Y con mi equipo, yo ahora estamos en un proceso de reestructuración y yo les decía, me siento bendecida porque las tengo a ustedes para que me ayuden a sostener, por ejemplo, lo que es en el tema de la radio, ¿no? A sostener la radio, porque ya yo quedé en la gerencia general y voy a cumplir otras funciones. Hay una gerencia de comunicaciones y programación, hay otra gerencia que es de finanzas y control editorial interno. Entonces, entendí que no es que yo estoy mal. Correcto. Entendí que estaba teniendo una mirada no muy objetiva, que digamos, de esto. Entonces, bueno, esto se los quería contar así rapidito, Robert. Estoy ansioso por seguir leyendo el libro. ¿Puedo agregar algo ahí a lo que acabas de decir? Por supuesto. Que sé que puede ayudar a las personas que están escuchando aquí. Nosotros, el ser humano, tiene la tendencia a demonizar o satanizar o decir que algo está mal cuando no lo entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo soy de las personas que nació para sostener algo, entonces yo no entiendo a la persona que no termina o que no sostiene. Pero es porque yo soy así. Pero esas son mis cualidades, mi naturaleza, mi esencia. No necesariamente la esencia de los demás, porque todos somos distintos. Entonces, hay personas que simplemente nacieron para iniciar, como ya hablamos. Ya tú mencionaste. Ahora, las personas que nacieron para iniciar, para que se entienda muy clarito, apenas inician, es más, tú dijiste emprender. Emprender significa encender, significa iniciar. Hasta ahí. Entonces, inician y apenas inician, su tarea ya la cumplieron. Iniciar algo requiere de tanta energía, ¿tú sabes? Entonces, sí, sí. Inicias y ya cumpliste tu tarea. Entonces, tienes que hacer una de estas tres. O contratar a alguien o aliarte con alguien para que lo sostenga, lo administre y sostenga. Dos, venderlo, que también es posiblemente gente que inicia negocios y los vende. O tres, también saber cuando eso ya se acabó. Si algo ya se acabó, hay que cerrarlo. Y ya, rindió lo que tenía que rendir. Entonces, esas son como las tres fórmulas. Contratar a alguien o aliarte, venderlo o cerrarlo. Entonces, ya, lo que tú dijiste, liberación. Liberación. Sí. Sí, porque a veces uno se queda enganchado ahí de repente en lo que no corresponde, no, o bueno, claro. En mi caso me siento bendecida porque ha sido todo un proceso y hoy con la persona que nos está haciendo el coaching organizacional me decía, ¿cómo te sientes con esto? Y yo le dije, bueno, me siento feliz, al principio con mucho miedo, y lo comparé como cuando tuve que emigrar, ¿no? Tuve que dejar a mis hijas al cuidado de otra persona. Claro. Y confiar, y hoy veo que mi hija tiene unos excelentes, mis hijas las dos tienen excelentes valores y todo, pero comparando más que todo con la chiquita, siento que esto está pasando ahora, obviamente que yo no salgo de la ecuación, sino que paso a cumplir otras funciones diferentes, tal cual como lo que ha sido ahora. No soy la cuidadora, pero soy la que envía el dinero, la que está pendiente de las cosas, la que viene uno a cumplir otras funciones que también son importantísimas. Entonces, hay muchas piezas. Yo quería compartirles esto porque cuando entendemos la unidad, como dijiste hace rato, que de hecho me has explotado la cabeza un montón de cosas con lo del ego, aparte me encanta que explicas la etimología y uno como que, yo pensaba que esto era otra cosa. Entonces está muy bueno. Y les recomiendo que igualmente lean el primer libro, adquiéranlo, están en sus diferentes formatos, en físico, en digital. Este es el primero. Porque ahí está, porque realmente yo creo que es un excelente punto de partida. Porque si yo me relaciono bien conmigo, siento yo que me puedo relacionar bien con los demás. Y entonces ahora entra este tema de fortalecer mis relaciones con mi entorno. Pero también me llamó la atención que tú definías el entorno no solo a las personas, sino a la mascota que la tienes allá al lado también. Por ejemplo. Incluso las cosas, las situaciones. ¿Cuál es el enfoque que le das a este nuevo libro en tus relaciones con los demás? Ajá, la base, o sea, el concepto base del libro. El libro se llama El Código de Tus Relaciones. Ajá. La base del libro, todo está basado en esta línea o este concepto. Nos desarrollamos a través de las relaciones. Entonces, las relaciones es mucho más allá que personas. Claro,
que está la relación con la pareja, la relación con uno mismo, la relación con la familia, la relación con, pasamos a lo comercial, con los jefes, con los clientes, la relación con los compañeros de trabajo. Pasamos un poquito más allá, la relación con los servicios, con los productos. Pasamos un poquito más allá, la relación con el dinero, con la economía, con las finanzas. Pasamos un poquito más allá, la relación con los animales, con el medio ambiente. Pasamos un poquito más allá, la relación con las emociones, la relación con las situaciones, la relación con los lugares. O sea, nosotros nos desarrollamos a través de la relación de todo, la relación con la silla, la relación con el internet, la relación con la música, la relación con la pintura, la relación con los alimentos. ¿Ves? O sea, las relaciones es realmente todo. Entonces, para que entendamos qué es una relación, pensamos que una relación es uno más uno, pero eso no es así. La relación es el espacio en medio entre dos seres, dos personas o cosas, el espacio en medio. Y en ese espacio en medio pasan un montón de cosas, porque nosotros, igual que los planetas con el Sol, nosotros orbitamos con las relaciones nuestras, orbitan. Y a veces orbitan más cerca en su órbita, en su momento, y a veces más lejos. Y ese acercamiento y ese alejamiento, todo tiene que ver. Hay tensiones, hay aburrimiento, hay cuando todo está perfectamente el hilo conductor pasando, hay ciclos, ahorita mismo te necesito, en otro momento de verdad que me da miedo, en otro momento, cuando digo da miedo, esto es importante el paréntesis, no es que te da miedo la otra persona en realidad. Por ejemplo, para tener que buscar un ejemplo de un código de esto, ahorita esta semana, una muchacha, simplemente, esto es un código muy dulce y muy bonito y muy bueno, orientar, guiar. Entonces, hay personas que tienen ese código, otros tienen otros códigos. Entonces, si una muchacha tiene un código que es guiar, orientar, y yo necesito ser orientado, yo me acerco. Pero, ¿qué pasa si yo tengo miedo de ser orientado porque yo no estoy listo para ir en esa dirección? Yo me alejo. Entonces, todo eso tiene que ver con las relaciones. Aquí estoy uniendo los dos, código personal con el código de las relaciones. Sí. Y básicamente, la diferencia de los dos es que código personal es que significó yo para ustedes. Y el código de las relaciones es que significa cada relación para mí. Es el de vuelta. Entonces, así podemos entender qué beneficios realmente nos trae, qué realmente estamos buscando exprimir de cada relación. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, uno está en un trabajo, por decir algo, y uno entra o pasa al cubículo del compañero o compañera, y uno supuestamente va con la excusa de una pregunta o algo que tiene que ver con trabajo, pero en realidad no. En realidad uno está buscando una energía que está escondida, yo le digo abajo de la alfombra, que está más profundo, que no se ve, pero en realidad es, en el inconsciente es, fulanita tiene tal respuesta, fulanita es de tal forma, por ende tiene tal respuesta. O fulanita es muy alegre y ahorita estoy feliz. Así que con la excusa y el permiso de ir a preguntarle, oye, en el proyecto tal, ¿a quién tenemos que llamar para no sé qué? En realidad yo estoy buscando que me alegre el día, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando entendemos las relaciones adecuadamente, las podemos aprovechar y mejorar. Claro, y fíjate que bueno, por lo menos yo trabajo con redes de mercado y con inversiones y todo esto desde casa, y uno como que busca juntarse con personas que también estén en esa misma energía. Yo conversaba con una persona ayer y le decía, lo que pasa es que está muy, muy, muy en boga el tema de la relación con el dinero. Creo que hay un despertar de conciencia respecto a eso, me parece, es a mí importante. Por lo menos. Y yo decía, es que lo que para ti puede ser caro, para mí tal vez no lo sea. Para mí sea diferente. Claro. ¿Por qué? Porque yo siento que es lo que me motiva a mí o el propósito de eso que tiene ese precio o ese valor. Entonces yo le ponía, por ejemplo, si tú vas a contratar un mentor que te cobra, no sé, $5,000 por una mentoría personalizada porque tú tienes tu emprendimiento en tu cabeza y sabes que va a ser algo brutal, pero no sabes ni por dónde empezar. Y tienes el mentor que te cobra $5,000. Hay dos personas. Está el que dice, no, eso es mucha plata, jamás invertiría en algo así. Pero está el visionario que dice, pero es que yo con esto voy a conseguir lo que quiero, y después tú en ventas no te ganas 5,000, te ganas 10,000, 20,000, 50,000. Claro. Y hoy día vemos gente que yo conozco, que así de trato, de mano, de, bueno, pre-pandemia, gente que gana sobre los $100,000 al mes.
Y uno dice, ¿cómo hace la gente? O sea, ¿son humanos de verdad? O déjame tocarte a ver qué se me pega. Porque normalmente no lo vemos como algo posible muchas veces, pero depende de qué, lo que tú estás explicando. ¿Dónde estamos orbitando? ¿Dónde nos Claro. estamos relacionando? ¿Desde la carencia o desde la posibilidad? Claro. Entonces, bueno, La dime relación más, con el cuéntame amor, más. la relación con la alegría, o sea, la relación con la abundancia, con la prosperidad, la relación con la carencia, ¿ves? Todo, o sea, todo, 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 la relación con la muerte, la relación con la vida. O sea, todos estos conceptos están en el libro, por cierto. Sí. Y es que todo esto es importante, entender cómo relacionarnos. Antes mencionaste dinero. Ayer una muchacha, aquí en el parque, aquí enfrente donde vivo, que estaba cruzando, me encontré una muchacha y me dice, oye, mi mamá, la mamá de ella, se la pasa gritándome, el dinero es del diablo, el dinero es lo más sucio, ta, 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 ta. Y sí, hay muchas personas que quizás reaccionan así de fuerte y otras no reaccionan fuerte, pero sienten que el dinero es sucio. Y yo era de las personas que pensaba que el dinero era sucio, ¿verdad? Pero mira lo que yo me he dado cuenta con el dinero. Hoy, actualmente, el dinero, que por cierto es parte de lo que está en el libro, el dinero es muy espiritual. Y tenemos que entenderlo adecuadamente para entender eso. Chequea. A nosotros nos metieron un sistema económico para que hubieran menos guerras. No sé si sabes quién es Jack Ma, el creador de Alibaba, que es como la Amazon de Asia. Sí. Jack Ma, una vez lo escuché decir, entre más intercambio comercial, menos guerras. Entonces, ¿cuál es el símbolo del intercambio comercial principal? El dinero. Entonces, Claro. gracias a ese intercambio de dinero, las guerras han ido bajando. Gracias a ese trueque, las guerras han ido bajando. Mira que ayer me encontré un monumento que hay en Noruega de tres espadas inmensas. O sea, son piedras carvadas inmensas, que el monumento lo hicieron cuando el primer rey de Noruega terminó una batalla, una guerra, y unificó Noruega. Guerra para unificar, ¿entendemos? Ahora, en vez de hacer guerra, simplemente hay trueque para unificar. Gracias al dinero, gracias al sistema económico. ¿Que hay que mejorar cosas? Sí, claro, hay que mejorarlo, claro que sí. Pero, no, pero está creado, si uno quiere, para que sea algo muy espiritual y muy pacífico, para uno, para encontrar los recursos que necesitas, si uno lo aprende a entender. Entonces, la relación con el dinero, la relación con la economía, la relación con las finanzas de uno. Si hablamos un poquito de finanzas, la financiar, etimología, como habías dicho antes que yo la amo, la Sí. etimología, el origen de la palabra financiar significa finiquitar. Entonces, ¿qué sucede fin, finiquitar, fin, financiar, fin? ¿Qué significa financiar a mi criterio, ya llevándolo a uno mismo? ¿Cuánto cuesta ser yo? ¿Ves? Para mí eso es finanzas. O sea, el mes a mes está bien, pero vamos a hablar de los próximos 10 años de mi vida. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto realmente cuesta? Tanto la comida, como el techo, como el transporte, como el desarrollo, los estudios, el hecho de relacionar. ¿Cuánto cuesta relacionarme con personas que me ayudan a crecer? Si es ir a tomarnos un café, si es ir a echar un viaje. ¿Cuánto cuesta viajar, por ejemplo? Viajar, mi abuela siempre me decía, viajar es la educación, es la mejor educación. Yo estoy de acuerdo. Y para Sí. mí, inclusive, viajar es salud. Para mí. No significa que sea así para todo el mundo, pero para mí. Claro. Entonces, cuando yo no viajo, yo me siento bajo, decaído, todo. Cuando viajo, estoy vivo, vibrante, porque estoy absorbiendo cosas de los demás, estoy entendiendo cultura, estoy viendo diferencias, estoy aceptando el mundo. Entonces, cuando uno entiende esto, todos estos recursos, todos necesitamos recursos para desarrollarnos y crecer. Todos necesitamos recursos para trascender, para ser nosotros mismos. Entonces, todo esto es la relación o sea, está por todos lados. Ajá. O sea que en la medida en que yo puedo entender cómo me estoy relacionando hoy con el dinero, pero no solo con el dinero que lo veo que pasa en la calle, que ya hoy día uno lo ve en moneda, lo ve en Bitcoin, lo ve en formas que muchas veces uno no entiende, Ajá. reconocer el precio y el valor, porque me imagino que aplica como los servicios, ¿no? Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Este Claro. micrófono cuesta 2.000
pero para mí tiene un valor sentimental porque me lo regaló, no sé, uh-huh. Robert en una avenida de Chile. Entonces, no, yo por menos de 10 mil no lo vendo y es el valor que tiene. Uh-huh. Cuando yo reconozco eso de mi valor mes, por decirlo así, o de mi precio mes, yo puedo empezar a interactuar con el dinero de una manera diferente, con el que fluye. Sí, y también, muy importante, yo aprendí a tener un colchón. Cuando hay un colchón de ahorros. Ese colchón de ahorros, la gente ve los ahorros usualmente como eso que voy a usar en el futuro. La gente ve los ahorros como eso que voy a usar en el futuro. Y en verdad, el colchón de ahorros para mí no es eso. La relación con las finanzas, aquí estamos hablando de la relación con las finanzas. Para mí el colchón de ahorro es, eso yo lo tengo que dejar ahí. Si yo tengo una cifra específica en mis ahorros, cuando tú vienes y me quieres negociar algo, yo te digo, Chuzo, Johanna, no puedo hacerlo así. ¿Me explico? Te puedo ayudar de tal forma, pero no puedo hacerlo así, porque me siento seguro con el colchón que tengo. Pero no. Si yo no tengo ese colchón, entonces yo no tengo seguridad. Y como no tengo seguridad, lo que sea que me digan, hey, Robert, necesito que lo hagas a 20% el precio. Dale, pues, porque lo necesito, porque no tengo ninguna seguridad. ¿Me explico? Entonces, la relación con la finanza, la relación con nuestro colchón de ahorros, la relación... O sea, hay algo interesantísimo ahora que estamos hablando de dinero. Mira, voy a unir el dinero con la parte espiritual, las dos. Okay. Son dos hemisferios de un mismo mundo, de un planeta Tierra. Ok. Cuando nosotros estábamos chiquitos, nosotros nacemos y estamos chiquitos, 8 años de edad, nosotros cedíamos quién éramos nosotros con mamá y papá para sobrevivir. O sea, mamá decía, haz tal cosa. Dale, mamá, silencio, con tal de que me des comida y techo. ¿Ves? Ajá, porque es así. Y cuando crecemos, ya adultos, hacemos lo mismo con nuestras parejas, pero en la parte emocional. Hacemos lo mismo con nuestros jefes. Sí, sí, jefe, lo que usted diga, págueme. Hacemos lo mismo con los clientes. O sea, apareció esta frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. No, es ceder quién somos para sobrevivir. Ese se llama condicionamiento. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si tenemos suficiente dinero en el banco o invertido, o tenemos el sistema de inversión que está fluyendo, nosotros podemos ser nosotros mismos. No tenemos que ceder absolutamente nada. Porque tenemos esa energía que entra y sale, ya estamos seguros que vamos a sobrevivir. Por ende, ya yo puedo ser yo. La pirámide de Maslow. Ajá. La base, primero sobrevivir. Después, lo voy a simplificar, sobrevivir, crecer y trascender. Así que yo lo entiendo para mí. Sobrevivir, obviamente, nadie quiere morir. Crecer, desarrollo y trascender es la individualidad, es ser yo. Pero para llegar acá arriba, tenemos que estar seguros de que vamos a sobrevivir. Entonces, cedemos esto para sobrevivir. Es impresionante. Pero sí. Si nosotros tenemos el sistema o los ahorros, etcétera, andando bien, nosotros sí nos atrevemos a ser nosotros mismos. Entonces, por eso vemos... ¿Cómo? Disculpa, también creo que cuando uno habla, cuando uno se relaciona con el dinero desde la abundancia y no desde la necesidad. Hoy estábamos en un programa acá con una compañera al mediodía y yo escuché parte del programa y lo que me llevó a la reflexión fue que cuando uno va a emprender, uno no puede emprender desde la carencia o desde el... sino emprender por diversión. Ojo, que ya eso cambia mucho, desde lo que me apasiona también. Y desde la abundancia, desde la prosperidad, desde el ya tengo el resultado, bueno, esto lo vemos en cuántica, el mañana lo traemos al hoy, soy yo hoy quien es mi representación. Ay, mira, por cierto, acá no tenemos unos mensajes bien chéveres en Facebook. Osmary Fagundes nos dice, qué bueno verlos juntos nuevamente, muchísimas gracias amiga por estar gracias aquí. Gracias por la conexión, Sí, son geniales ambos libros, nos dice. Y Carolina, que justo estaba hablando de ella, dice, hoy un día mágico para hablar de la relación con el dinero y la prosperidad. Muchas gracias por el complemento para mí del tema. Claro que sí, Carolina. De verdad que lo estaba escuchando, estábamos ahí en el auto, pero bueno. Muy atentas porque es que esa es la idiosincrasia de Radio Líder Online, que cada vez que tú te conectes a un programa de nosotros, hay algo, hay información de valor, hay contenido de valor y hay gente maravillosa así como tú que está dispuesto a entregarnos su conocimiento, su sentir y su experiencia, que creo que es bien importante
Hoy día también que está mucho el tema de los coaches, de los mentores, y de hecho lo comentaba con mi esposo anoche, ¿quién es un mentor? Una persona que ya recorrió el camino y que te dice, hey, ven, dale por acá. Igual lo puedes hacer solo, pero capaz y la vuelta es más larga, no se sabe, capaz y te sale mejor, pero claro. Bueno, hay algo allí. Tú eres mentor de las personas en estas áreas del código personal y del código de las relaciones, ¿o cómo te consideras tú? Esa es la gran pregunta que siempre me hacen. Y yo siempre respondo, ¿qué necesitas que sea? Y lo que pasa es que yo ya de estar 20 años en esto, ya yo entendí que cada persona necesita algo distinto. Porque cada persona es diferente. Entonces, hay personas que necesitan un mentor. Cuéntame tu historia, cuéntame tu experiencia. Belleza, allá va. Las historias, las enseñanzas, las historias que tú estás hablando, las anécdotas, en los libros. Yo aprendo muchísimo así. Ajá. Hay personas que necesitan que las acompañes en el proceso sin decirles qué hacer, sino que las acompañes ayudándolas a reflexionar. Perfecto, entonces yo soy parte de tu reflexión. Hay personas que necesitan que les des ideas, orientación, opiniones. Perfecto, también te puedo dar ideas, orientación, opiniones. ¿Me explico? Hay personas que simplemente no quieren que les diga ni qué hacer, ni reflexión, ni, o sea, simplemente es que, Robert, cuéntame cómo funciona la vida. Y yo soy filósofo, entonces yo estudio, observo la naturaleza, la vida, cómo funciona y la explico. Entonces, por ejemplo, alguien viene y me dice, Robert, ¿cómo funcionan los ciclos? Y yo te voy a hablar de cómo llega la semilla a la flor, o cómo llega la semilla al árbol y al fruto. Y la persona dice, ah, y ya entiende lo que necesita entender para él. ¿Me explico? Entonces, la persona lo necesita a través de música. También lo hacemos a través de música. La persona lo necesita a través de libros. La persona lo necesita a través de talleres. Lo hacemos a través de talleres. Cápsulas, a través de una capsulita. Qué lindo. Me encanta, yo siempre comparto tus cápsulas porque me encantan. Gracias. Cada una así como que... Bueno, es que las cápsulas, mira lo interesante. Las cápsulas, los temas de las cápsulas, siempre sale de alguna sesión o taller, sesión individual o taller, donde descubrimos algo que una persona necesitaba y me di cuenta que otras también la necesitaban. Así que la pongo pública para que todo el mundo la pueda aprovechar. Entonces, lo que quiero rescatar de esto es que uno realmente nunca sabe la respuesta que la otra persona necesita. Eso se descubre. Uno no sabe lo que uno está buscando. O sea, uno no entiende. Uno dice, yo creo que sé, pero yo creo no significa yo sé. Es diferente. Entonces, claro. Ensayamos, probamos, vamos descubriendo. La vida se descubre. Y eso también tiene un código de las relaciones, esto que tú estás diciendo, donde la persona te dice, mira, esto es lo que yo busco, y que tú me digas, o que te pregunten esto, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Un mentor? ¿Un coach? ¿Qué eres? Y que tú me digas, quien tú quieras o quien tú requieras en este momento, yo soy. ¿Eso es una relación con los demás? Sí, yo noté algo en mi persona específicamente, que sé que muchos lo tienen, pero no todo el mundo es así. Yo soy un ser cambiante. Yo soy un ser que vive mis experiencias y las cuenta. Vive mis experiencias y las comparte. Vive mis experiencias y las comparto. Y eso lo que hace es que yo me vuelva yo. Que yo sea yo mismo. O sea, ser uno mismo. Entonces, cuando yo vivo mis experiencias y las comparto, y comparto lo que voy viendo, los demás y todo desde el punto de vista mío, la gente, ¿qué siente la gente? A veces lo dicen, a veces simplemente lo sienten. Dije, él es él. Yo quiero ser así, yo quiero ser yo. O sea, que cada uno sea uno mismo. Entonces ahí es cuando se conectan conmigo. Es justo en ese punto. Yo estoy clarito que ahí es donde es. Las personas me llegan y dicen, es que me quiero divorciar, es que me quiero casar, es que quiero cambiarme de trabajo, es que quiero hacer dinero, es que quiero armar mi proyecto, planificación, organización. Pero en realidad yo sé que en el fondo me están diciendo, hey Robert, ayúdame a ser yo. Entonces, la forma en que tenemos que hacerlo va a cambiar nuevamente. Entonces, yo voy camaleónicamente adaptándome a lo que la persona necesita. ¿Necesitas que sea la mente, el cerebro? Lo soy. ¿Necesitas que sea el alma? Lo soy. ¿Necesitas...? Ayer un amigo, toda la gente que hace sesiones conmigo, yo después considero que son mis amigos. Ayer un amigo, hicimos una sesión y él llegó enredadísimo y me dice, Robert, es que necesito en organizarme. Yo dije, habla. Hablo, y yo le dibujé un pedazo de papel todo su sistema. Y él me dice, está perfecto, está clarito. ¿Cómo llegaste ahí? Tú lo dijiste, nada más que no te diste cuenta.
Entonces, claro, porque a veces tenemos todo así como desorganizado. Desparramado, desorganizado. Él lo único que necesitaba era que alguien lo escuchara y que bajara en un orden lógico lo que él está diciendo. Por ejemplo. Yeah, yo creo que yo puedo necesitar eso también. Ok. ahí lo podemos ver. Mira, Robert, vamos a ir un momentito aquí a cumplir con el compromiso nuestro patrocinante, nuestro auspiciante, Quantum Académico. Y qué lindo que estés hoy acá, porque cuando te formas como coach y como Robert, que es filósofo y escritor y encuentra en la vida tantos sentidos para acompañar a los demás en sus procesos, Quantum Académico es una excelente opción. Y de verdad, no solamente por marketing, estoy estudiando allí y realmente las herramientas que te dan como coach y poder acompañar a las demás personas son maravillosas. Así que los dejo con Quantum Académico un minutito y regresamos. Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico, en convenio con CELA International University, ofrecemos la primera licenciatura en Coaching y Liderazgo Transformacional en Iberoamérica. CELA International University, o Centro de Estudios Latinoamérica, es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Cost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en todo Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo. Y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas de potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta. Te esperamos. Así mismo es, y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, así que planifica que ya quieres empezar a estudiar la carrera el próximo año, inscríbete hoy en Radio Líder Online, nos mandas un mensajito y nosotros te coordinamos porque incluso te podemos ayudar a conseguir un cupón de descuento en tu inscripción. Así que bueno, Robert, yo estoy así como que es tan grande este tema, y porque es que nos relacionamos con todo, realmente, con nuestra familia, con nuestros padres. De hecho, a mí me gustaría que me hablaras un poquito de esto. Tú pasaste una cápsula donde justo hablaba de la relación con la familia y explicaba de que no es que a juro toda familia tenga que funcionar perfectamente el 100%. Entonces yo creo que eso es como un idilio que todos tenemos, de que todo tiene que ser perfecto. Y no, de repente no con todos podemos tener una relación como se espera o como sería el prototipo ideal, pero podemos hacer que funcione. ¿Cómo es eso? Todo tiene un para qué. Eso es importante. Entonces la familia es como un sistema. Todo tiene un sistema, la familia es un sistema interno. Entonces, cada uno juega un rol. Vamos a suponer, voy a poner el ejemplo de mi familia, mamá, papá, mi hermana y yo, 4. Cada uno tiene un rol. Pero si uno sale, cuando mi papá y mamá se divorciaron, entonces cuando mi papá ya no estaba en la casa, los roles cambiaron. Ajá. Podía haber roles similares, pero ¿ves? El sistema cambia porque las necesidades son distintas. Entonces, todo el mundo se va moviendo y cambiando. ¿Qué pasa? Dentro de todo esto, el ser humano tiene un miedo, que los miedos son buenos, por si acaso. Los miedos, dame abrir el paréntesis a esto. Si Joana le tiene miedo a algo, no significa que Robert le tiene miedo. Joana le tiene miedo es porque a Joana le importa. Y como a Joana le importa, eso es importante. Y entonces es un indicador. El miedo simplemente es un indicador. Cuando lo entendemos así, sabemos cómo aprovecharlo, pues. Entonces, los seres humanos, algunos, no todos, tienen un miedo que se llama el miedo a la tradición. Tradición, tradition. ¿Qué pasa con el miedo a la tradición? Algunos de nosotros, para sobrevivir, tenemos que quedarnos en el clan, en la familia, para usar sus recursos y su estructura. Pero otros de nosotros tienen que irse para sobrevivir. Porque dentro del clan y la estructura no podemos ser nosotros mismos. Por lo general, las ovejas negras tienen que irse. Ahora entiendo por qué estoy en Chile. Ok, ahí está. ¿Ves? Entonces, lo que se llama, entre comillas, ovejas negras, que simplemente es la persona distinta a la familia, tiene que salir de la familia porque no tiene la misma codificación. Ahora, puede ayudar a su familia desde afuera. ¿Ves? O sea, se convierten juntos, pero no revueltos. Quizás la frase esa nos ayuda a entenderlo. Estoy acá, estoy haciendo cosas y te ayudo, los ayudo.
Y ustedes también me pueden ayudar si quieren, pero yo tengo que estar acá, mientras ustedes están acá. Y acá adentro está pasando de todo. Por ejemplo, está pasando un sistema distinto. Y es interesante, porque cuando uno entiende cuál es el lugar de uno en el rompecabezas, la pieza de uno, ¿dónde cabe realmente el rompecabezas? Las piezas, todo se arma. El problema, mira, imagínate que este es el rompecabezas. Y mi pieza es aquí, pero yo la trato de meter acá. Claro que nada va a caber. Pero cuando yo digo, ah, es aquí, plop, rup, todo se arma, automático, porque los pitonguitos y los huequitos ya están carvados. Tus cualidades ya están carvadas, tu esencia ya está carvada. Tu estructura de tu pieza interna ya está carvada. Solo que para hacerlo realidad en la parte exterior, tienes que saber dónde es tu lugar. Se me viene una frase que usamos mucho en física cuántica. Un mundo que funcione para todos. Ok, ajá. O sea, no hacer las cosas para que sean solamente de mi beneficio o del tuyo, sino un mundo que funcione para todos. Entonces, cuando yo, esta explicación que tú dijiste, acá igual se sigue moviendo el sistema y yo estoy acá y sigo interactuando con ellos, sigo haciendo eso, llevo esta premisa, un mundo que funcione para todos. Ahora, ¿qué pasa, Robert, por ejemplo, y voy a darle un saludito ahorita a la gente que nos está escribiendo hoy al Facebook, ¿qué pasa con las personas que no hay un vínculo? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá brilló por su ausencia toda la vida, sé quién es, sé dónde está, la he visto algunas veces, en algún momento compartí, pero ha sido nula, no ha tenido presencia en mi vida. Mi mamá es mi abuela, que fue la que cumplió el rol de madre. Claro. O, por ejemplo, los hermanos que tuvieron una pelea y se separan y pasan muchos años y están allí. ¿Cómo manejamos estas situaciones que uno siente que de alguna manera se escapan de las manos? Que no solamente soy yo, sino que tengo que justamente relacionarme con otra. ¿Cómo yo le digo a mi mamá, sabes qué, mamá? Siento que hiciste lo que tenías que hacer, porque creo que era lo que con las herramientas que tenías, creo que tomaste las decisiones que consideraste importantes. Claro. Pero, nos dice, ¿no? Nivel 4 de amor, te abrazo, pero no quiero crear cosas contigo, no quiero crear nada contigo, pero quiero que sepas que te amo. ¿Cómo interpretas tú estas cosas con familiares así? En un sistema solar, para que se entienda la figura, el sol y hay varios planetas. Bueno, esa relación con tu mamá es como si fuera Plutón. Es la más lejana, me explico. Sí, hay una órbita, sí están en el mismo sistema. Ella es tu madre biológica, pero después de eso, el ciclo ya, o sea, los ciclitos cortos, pues ya, listo. Nosotros orbitamos acá afuera. Ahora, mira, puede suceder, no estoy diciendo que va a suceder, pero puede suceder que en 2 años tu mamá llega y te dice algo muy emocional de algo que ella notó ahorita, en la actualidad, en ese momento, en 2 años. Y puede ser que tú digas, ¿tú sabes qué? Sí me quiero conectar contigo para esto. ¿Me explico? Entonces hay un acercamiento. Ajá. Y eso puede pasar. ¿Ves? Eso puede pasar. No estoy diciendo que va a pasar, pero claro. Sí hay posibilidad. Porque cuando una persona necesita a otra, realmente, los dos saben. Cuando necesidad como algo importante en la vida, necesitamos mi papá y yo. Mi papá me dio, ya falleció en diciembre, pero él me dio 3 lutos en vida. Entonces, pero él fue la persona que me dio el permiso de ser yo. Entonces yo lo amo porque él me dio el permiso de ser yo. Y después se fue. Y ya, me explico, él me dio lo que me tenía que dar. Después con el tiempo, 2 años antes de fallecer, pues tenemos 10 años sin hablarnos. Y 2 años antes de fallecer nos reconectamos, pusimos todos los ganchitos y se fue. Entonces... ¿Me explico? O sea, las reconexiones suceden, no tiene que ser como la sociedad igual, dice que era. Igual con el hermano, igual con la tía, igual Correcto. Con cualquier persona que forme Correcto. Parte de esa órbita Correcto. A nivel familiar. Ajá. No sale, ¿verdad? No hay forma ¿Cómo? De sacarlo, no hay forma de que salga, porque yo no puedo sacarlo. No. Así no, yo diga, para mí se murió, ok, en tu mente se murió, pero no es verdad, está ahí, ¿sí? Es que es interesante cuando uno dice para mí se murió, en realidad está diciendo lo contrario. Es la defensa. O sea, para mí se murió es el equivalente a te odio, entre comillas. Ajá. Te odio realmente significa te amo, pero me estás haciendo daño.
Eso es lo que significa teoría. Lo leí en el libro de los polos, así que ojo ahí la gente, pendientes con el libro de tu código personal, porque tiene muchísimo contenido de valor, muchísimo. Sí, y es muy importante entender las cosas adecuadamente, muy importante, porque nada pasa porque sí, todo tiene un para qué. Y nosotros podemos liberarnos de muchas cosas. Mira, mira, cuando alguien dice, murió para mí, hay mucho dolor ahí, hay mucho sufrimiento. Ahora chequea, sufrir es una emoción. Uh-huh. Y como toda emoción, energía, emoción, movimiento. Como toda energía, la energía se consume, como el alimento se consume para transformarlo en algo. La energía eléctrica se transforma en algo, en uh-huh. desarrollo. Entonces, la emoción se transforma en algo. Cuando aparece el sufrimiento, en el momento exacto, ¡pum!, aparece, nosotros nos lo comemos y lo transformamos. 10, 15 minutos después, ya nosotros no estamos sufriendo, en verdad. Ya esa energía se fue. Mm. ¿Pero qué pasa? Seguimos sufriendo. ¿Pero por qué seguimos sufriendo? Porque hay un patrón. Patrones de sufrimiento. Entonces, yo en estos días, mi novia me dijo, con algo ahí, pensé en ponerme brava, pero después decidí que no. ¿Ves que, o sea, ves cómo pensé en hacer tal cosa, pero después me di cuenta que no, que para qué? Entonces, me explico, igual con el sufrimiento, nosotros podemos decidir seguir sufriendo, mantener el patrón, o cambiar el patrón y pasar el sufrimiento a algo más bonito. Robert, y eso es un temazo, porque yo lo he estado trabajando mucho, el saber que uh-huh. todo lo elegimos, consciente uh-huh. o inconscientemente, pero que si tú en este momento estás feliz, contento, alegre, armonioso, ha sido tu elección, uh-huh. pero si estás, me disculpan la palabra, si estás jodido, triste, alejado, depresivo, es porque también así lo estás eligiendo. ¡Oh! Uh-huh. Que te digan eso, no que te lo digan, que te des cuenta de eso, uh-huh. que realidad te lo apropies, ¡uf! Eso es un temazo. Mira, yo voy a leerte acá los comentarios y invito a que nos pregunten. Mira, aprovechen que está Robert acá, háganle preguntas, nos quedan más o menos 15 minutos de programa, pero sí, pongan todo en los comentarios para que él lo vea. Abelino nos dice, Abelino Barradas, excelente libro, saludos. Marcolino, gracias. Le mando un beso a mi papá que está aquí. Hola, estoy aquí. Silene, buenas tardes a ambos, gracias por sus enseñanzas. Y nos dice, el darnos permiso a ser uno mismo es algo que suena sencillo, pero cuesta mucho, sobre todo en un mundo como el actual, donde todo lo que nos muestran en las redes sociales son figuras perfectas, con vidas perfectas, y uno no se siente perfecto. ¿Cómo crees que está incidiendo en las redes sociales en las emociones? Esa es una pregunta que te hace Silene. La contestas y pasamos al siguiente comentario. Antes de contestar eso, quiero, de lo que ella dijo, cuesta mucho ser uno mismo. ¿Cuánto cuesta? Sí, es precisamente eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Y hay que pagarlo. Entonces, voy a explicarlo. Si yo entro a una tienda de ropa y en esa tienda de ropa llevo un suéter que me gusta, yo no puedo agarrar el suéter e irme sin pagarlo. Eso es robar. Me van a corretear y me van a meter preso. Entonces, yo voy a la caja registradora y en la caja registradora yo pregunto, ¿cuánto cuesta? Y entonces yo pago. Cuando lo pago, ya tengo el derecho a usarlo. Deberes y derechos. Si te das cuenta, siempre que alguien dice esa línea, deberes es primero y derechos es después. No es derechos y deberes, es deberes y derechos. Yo debo pagar para poder usar. Yo doy para recibir, que es la base de la vida. Yo doy para recibir. Yo pago, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿cuánto cuesta ser yo? O sea, si el costo es... Entonces, por eso muchos se quedan en familia dejando de ser ellos mismos, ¿verdad? Pero sufriendo toda la vida. Si el costo es que te vas a dejar de hablar con tu papá 10 años, me pasó. O te vas a dejar de hablar con tu mamá 3 años, me pasó. ¿Me explico? Pero esas cosas son parte del proceso de la vida. Cuando una gatita tiene sus hijos, gatitos, ¿los gatitos se quedan pegados a la gatita? No. Es más, la gatita los manda para adelante. O sea, ya estás listo, vaya, ya te puedes hacer valer por ti mismo, tienes que ir a vivir. O sea, entonces, es cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta ir a vivir tu vida. Claro que cuesta. Es necesario saberlo, es necesario calcular cuánto es y hacerlo pasar. ¿Me explico? Nos quedamos acá es porque nosotros no queremos pagarlo nosotros, queremos que alguien lo pague por nosotros. Entonces, me quedo aquí. Porque no, es que lo que pasa es que
aquí yo no tengo que hacer mucho, ¿ves? Mi papá me lo paga todo. Que nos encanta a los seres humanos esto, ¿no? Ajá, claro. Yo he estado y estoy estudiando cómo en Latinoamérica, estoy hablando de los hombres, porque en Latinoamérica las mujeres salen de su casa mucho más que los hombres. Hombres de 40, 45, 46 años viviendo con sus madres, por ejemplo. Entonces, no estoy diciendo que es bueno ni malo, porque como hablamos al principio, yo no juicio, yo estoy observando y estudiando. Pero en otras culturas, no necesariamente, eso no es lo común. En otras culturas se van rapidito, como los gatos. Entonces, depende de la cultura también. Cultura significa kit de sobrevivencia, reglas que nos pasamos de generación en generación. Entonces, todo esto lo estoy estudiando y observando para ir escribiendo más. más de lo que voy descubriendo. ¿Cuál era la pregunta después del costo? ¿Qué incidencia tiene las redes sociales que nos muestran un mundo perfecto y el que lo ve siente que no es perfecto nada? ¿Cómo incide en sus emociones esto? Ok, lo primero ahí, voy a hablar de dos cosas. Lo primero ahí es que las redes sociales no nos enseñan que todo es perfecto. Te lo voy a explicar. En las redes sociales tenemos las fotos de las guerras, las fotos de no sé quién mató a no sé quién, las fotos que allá en el Medio Oriente están pasando explosiones, los videos de los misiles, no todo es perfecto. Nosotros decidimos ver lo perfecto. O sea, yo decido solo seguir a ABC, a Tita, Juanita y José, porque ellos me enseñan algo bonito. Pero esto que está acá, que es feo, yo no lo quiero ver. ¿Ves? Entonces no tiene que ver con redes sociales. Uno. Yo me acuerdo cuando yo antes veía muchas noticias, en las noticias normales, ¿no? De televisión, de cable, etc. Y andaba amargado, yo no quería saber la vida, porque ahí vemos que no todo es bonito, al contrario, las noticias es lo más feo del mundo. Entonces, las noticias es el otro extremo, porque las cosas tampoco son tan feas. Entonces, ¿qué pasa? Yo dejé de ver noticias, como por 5 años, hasta que escuché una frase del Dalai Lama que dijo que tienes que tener la capacidad de ver la noticia y sacar tu propia conclusión sin creerte lo que ellos dijeron. Entonces yo me quedé claro, todo regresa a mí, nuevamente. Yo puedo ver un sistema súper artificial, hiper creado por el hombre, no natural, y yo puedo entender su naturaleza dentro de esa artificialidad. ¿Me explico? Depende de uno lo que ve. Yo puedo ver fotos muy bonitas, todo perfecto, y yo no estoy viendo lo perfecto. Yo sé que esa persona está sufriendo, ¿verdad? Y por eso me está mostrando lo bonito, entre comillas, ¿verdad? Entonces, al final, lo que quiero rescatar con esto es que por favor no se vayan con lo que la gente te dice, porque la gente, uno, te están mintiendo. Todo lo que la persona expresa es mentira, porque la persona no entiende lo que está pasando. No entiende. La persona está tratando de taparse, de pasarla bien, de cruzar sus dolores, su sufrimiento. Y esa es la primera pieza. Y dos, la famosa palabra compasión. Com significa unión a, y pasión significa sufrimiento. La pasión de Cristo, sufrimiento de Cristo. Entonces, porfa, unámonos al sufrimiento de las personas. Te está mostrando todo bonito, plástico. Atrás de eso hay sufrimiento, hay dolor. Entonces, entendamos a la persona y unámonos con eso para ayudarles en eso. Cuando nosotros, mira lo que estoy diciendo. Uno, la capacidad de entender eso para ayudar, ¿verdad? ¿Qué significa lo que acabo de decir? Yo no soy el centro. Claro. ¿Ves? El centro es lo que está pasando alrededor. ¿Cómo ayudo a que eso mejore? El centro eres tú, eres los demás. Entonces, si yo me quedo y con, hey, todo esto es bonito, yo soy el centro, yo lo estoy agarrando así, yo lo estoy entendiendo así. No es malo el ego, pero el egocentrismo puede llevar al egoísmo. Y el egoísmo sí es desbalance, es desequilibrio. El ego es bueno. Ego soy yo, significa yo, etimología. Claro. Ego es yo, pero egoísmo es desbalance, es desequilibrio. Un buen ego, balanceado, o sea, que mi ego sea participativo con el tuyo, belleza total. Pero que todo sea yo, y lo que yo veo, y lo que yo pienso, y lo que yo, entonces ya se empieza a desequilibrar. Armonía, observemos lo que la gente está mostrando, no nos creamos lo que ellos están mostrando, y encontremos el dolor detrás de eso. Y ayudemos en eso.
Y aparte, yo creo que también, bueno, yo mi papá toda la vida le gustó la fotografía, y en mi casa habían montones así de fotografía de esas, de las que mandaba uno a imprimir del Ajá, a carrete revelar. antes. Ajá, 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 ajá. eso, a revelar, a Ajá, revelar. ajá. Sí, print. Este, Ajá. pero yo no recuerdo haber visto, o tal vez una que otra, incluso le pareció uno como grotesco, pero normalmente uno cuando toma las fotografías son de los momentos alegres. De los cuando Ajá. estoy, aparte es cuando estoy bonita, cuando me siento bien. Y yo creo que también las redes sociales juegan un poco a eso. Yo no voy a estar llorando porque, no sé, tuve una pérdida ahora cuando cayó el Bitcoin, que perdí más de 2 millones de pesos, y yo no me voy a tomar una foto ni me voy a grabar llorando porque perdí toda esa cantidad de dinero. Yo publico lo que celebro generalmente. No quiere Ajá. decir que esté mal que yo de repente quiera mostrar mi vulnerabilidad. Eso es lo que Claro, se sienta cómodo cada quien. ajá. Pero cada quien se siente cómodo mostrando lo mejor. Yo lo veo como la foto, ¿no? ¿A qué le tomabas tú la foto que antes después tenías que tener un proceso de revelado Ajá. para tenerlo en tu mano? Sostener los momentos Ajá. Ajá. alegres. No, 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 no. A mí nunca me tomaron una foto. O sea, voy a poner el ejemplo de, hablando de uno. No piensen en mí, piensen en ustedes. Cuando digo mí, piensen en ustedes. A mí nunca me tomaron una foto en el salón de clase haciendo un examen. A mí nada más me tomaron la foto al final cuando estaba tirando el sombrero al aire. O sea, porque Claro. es el logro, es el etcétera, ¿no? Y está bien, pero detrás de todo eso siempre hay cuando la persona gana el trofeo en las Olimpiadas, todo lo que no mostró, todo ese recorrido existe. Y nosotros a través de esa foto podemos conectarnos con todas esas colas, con todo ese recorrido. Y podemos entender. Lo que pasa es que no nos quedamos, por favor, no nos quedemos en la superficialidad, en la superficie. En la superficie no está la respuesta. La respuesta está en la profundidad. Tenemos que meternos al agua. Tenemos que Exacto. escabullirnos allá adentro. Bloom. Exacto. Y yo creo que también las redes de alguna manera también permiten eso, ¿no? Porque antes en la foto estática solo veías la foto final, pero hoy día yo creo que las mismas redes nos permiten vivir de alguna manera el proceso y saber que esa persona que tuvo un trofeo entrenó y entonces te hace historias en el gimnasio echándole, ¿por qué él alcanzó lo que alcanzó? Porque él está dispuesto a hacer cosas que yo no estaba dispuesto a hacer. Claro, Empezando por allí. claro. Mira, vamos con una pregunta que tenemos aquí, de Osmary Fagundes. Preguntarme para qué me pasan las cosas es de lo más liberador que me ha dejado Robert. Eso y descubrir mi código. Uf, ese uf, muy de Robert, ¿no? También. Y yo pensé que decía pregunta y era decía preguntarme. Y Edna Life dice, me encanta, muchísimas gracias por tanto. ¿Qué pasa con Robert cuando conecta con las personas y escucha comentarios como este que me imagino que te debe pasar cada rato porque yo no lo he leído, creo que voy por la mitad, un poquito más de la mitad del libro y ya te dije, ¿sabes qué? Ya me hizo clic. Me imagino que lo que viene va a ser mucho más poderoso. ¿Qué pasa con Robert cuando escucha a la gente que le dice, ¿sabes qué? El libro que escribiste o el taller al que asistí realmente hizo un clic en mi vida. No digamos que transformó y que soy otra persona, que puede pasar. A mí me pasó con Claro. un entrenamiento vivencial, Claro. pero di digamos un clic, como Joana, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de esto y ahora le tengo un sentido y quiero saber más. ¿Cómo te hace sentir Tómame la esto foto. acá? Ahí es donde me tienes que tomar la foto. Es verdad. Maravilloso. Ajá. Porque lo que siento por dentro es genial. Soy útil. O sea, es mi vida. Yo soy muy servicial. Muy servicial. Porque servir es utilidad. Y yo necesito ser útil. Es una necesidad interna mía. Yo necesito ser útil. Entonces, cuando yo tuve que aprender, en mi caso, de que yo no soy útil para todo el mundo. Yo quería ser útil para todo el mundo, pero ya después, ya que hace 10 años atrás, por allá, me di cuenta que no tengo que ser útil para todo el mundo, tengo que ser útil para la persona que lo necesita. Y ya. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, entonces, claro, ese es mi ganchito, porque sé, hey, soy útil, soy útil, soy útil. Tú sabes, son como los escalones al cielo, vamos a hacer, como a explicarlo de otra forma. Y es el momento donde me puedes tomar la foto, ¿no? Ahí está la alegría. Claro, qué lindo. Bueno, yo de verdad me gusta mucho conectar con las personas porque siento que a través de las historias como contigo, yo no sé, siento que hay algo allí. Siento que conecto, siento que hay una empatía. Cuando pasan las personas por acá por el programa, no es solamente que pasan por el programa, sino que de alguna manera queda un hilo, queda un hilito Sí, allí. sí. No, 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 no Ajá, sé si me estoy conexiones. explicando, pero se percibe de esa manera.
Y conecto mucho con las personas que están conectadas a su vez con la emocionalidad y que acompañan a las otras personas también en proceso. Entonces me parece que Belleza. está muy lindo. Estoy de verdad, bueno, no me voy a perder el próximo taller. Ojalá que todo salga bien porque quiero que me des la información de lo que tengas en el taller. Y mientras tanto yo voy a ir buscando el enlace que va a llevar a las personas a tu página web y se los voy a poner acá en los comentarios del Facebook para que pinchen ahí y directamente se vayan. Pero cuéntame qué se viene, Roberto. Mira, antes que se me olvide, este es el segundo libro, porque antes mostré el primero. Ajá, es Ajá. tu código personal y el código de tus relaciones. Y estas son dos piezas del mismo rompecabezas. Ahorita tenemos el libro de los dos en digital y en impreso. Y tenemos el taller de código personal, donde yo acompaño, ya estamos en la generación 4, ya llegamos a la. Cada generación se va mejorando, va evolucionando el taller. Yo acompaño directamente a las personas durante el taller para que encuentren las respuestas. Uno, para que encuentren qué significa ellos para los demás, para qué te buscan. Dos, para que entiendan sus relaciones. Tres, para que entiendan sus ciclos de vida. Y en el camino a encontrar su código, vamos resolviendo situaciones de su vida. Por ejemplo, ahorita en la generación 4, por ejemplo, una muchacha, estas cosas siempre pasan, o sea, pasan de diferentes formas, ¿no? Esta es una. Una muchacha, 40 años, dolida porque el papá nunca la toma ya en cuenta, pero sí a la hermana. Y 40 años después, la muchacha se termina de dar cuenta de que el papá nunca ha estado viendo a ella. Siempre así, siempre ha estado, ella es espejo, como siempre. Él se ha estado viendo él mismo a través de ella. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que en realidad el papá nunca la ha criticado a ella, sino que se está criticando él mismo, chusa, esa muchacha reventó a llorar por 3 días. 3 días llorando, porque estaba liberando absolutamente los 40 años enteros. ¿Me explico? O sea, eso es una belleza. Entonces, lo que estoy buscando es que la gente pueda solucionar las situaciones de su vida, lo que sea que tengas que solucionar, mientras vamos llegando, mientras vamos cruzando las capas para llegar a tu código, que es lo que tú significas para, es eso que tú vienes a dejar al mundo, esa energía. Entonces, el código de las relaciones entra, que también va a tener su taller ahorita prontito, entra para ya no es sobre uno, sino sobre lo externo y cómo lo podemos aprovechar y cómo podemos dar para que el canal de conexión, que el hilo que estabas hablando, esté mejor tendido. Que sea un hilo perfecto de conductor de energía. ¿Me explico? Entonces, de eso se trata, ¿no? Donde estás tú y los demás. Y que es a través de ese, del puente ese, que está código personal, y el para allá, y el código de las relaciones para acá, chuzo, como que se encuentran, pues, ¡pum! Y todo se conecta. Entonces, de eso se trata todo esto. Al final, se trata de ser tú mismo. Al final es que tú puedes ser tú en este mundo, que tú puedes ser tú en este clan, que tú puedes ser tú en el colectivo. Es como, para mí, yo lo menciono así, porque es lo que estoy buscando, es redefinir lo que es comunidad. Redefinirlo. Comunidad no significa que yo tengo que dejar de ser yo para que tú me aceptes. Comunidad para mí es que todos somos lo que somos, cada uno es uno mismo y nos unimos para hacer algo superior. En Eso para mí es comunidad. comunidad. Entonces, quiero redefinir esa comunidad, a la vez que tú te encuentras tú, obviamente, en el proceso. Y es una belleza. Y al final, chuleta, Joana, es que al final, 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 final. Te lo voy a explicar como yo lo quiero vivir. No, es diferente para cada quien, pero Claro. sé que le va a servir de analogía. Es que al final, amiga, cuando yo vaya a cerrar los ojos, ya al final de todos, justo antes del último jalón de aire, yo sé que yo quiero sentir que esta es la mejor vida del mundo la que yo viví, la mía. Ya. Y que Joana pueda decir lo mismo, es que Joana dice yo viví la mejor, la mía, tú sabes. Y a Karina dice la mía y Osmari dice la mía. O sea, que cada uno realmente diga, es que yo hice exactamente lo que tenía que hacer. Esta no fue deliciosa. Me explico. Lo bueno, lo malo, lo duro, lo bonito, todo era parte de. Al principio mencionaste abundancia. Y voy a aprovechar para expandir esto un poquito. Porque así fue que yo lo tuve que entender para aceptar abundancia, yo personalmente. Abundancia, nosotros pensamos que es simplemente la prosperidad ya,
pero sí, claro, va para allá, pero tenemos que entender cómo funciona. La abundancia no es dinero, la abundancia, lo que pasa es que después se desenvuelve a dinero, pero abundancia es emociones, es abundancia emocional. Analicemos esto, un río, cuando el río es abundante o abunda, el río crece y mata lo que está alrededor, mata insectos, animales, vegetación, ¿me explico? La abundancia no significa que todo es bonito. En la abundancia hay picos altos emocionales y picos bajos. Picos altos, picos bajos. O sea, abundancia es vivir las emociones tal cual como son. O sea, estoy triste, estoy triste. Tristeza significa, tengo algo, por cierto, aquí un capítulo entero de las emociones, desde otro ángulo. Ajá, la relación con las emociones. Tristeza significa, tengo algo que no quiero. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué hay herramientas para eso? ¿Cómo trabajar eso? Ira. O sea, ira significa déjame en paz, siendo paz la palabra clave. ¿Ves? Entonces, aquí hay herramientas para trabajar eso. Para aprovechar la ira, para aprovechar la tristeza, para aprovechar la alegría. Entonces, la abundancia emocional nos ayuda a entender que todo vale y que todo lo tenemos que vivir para ir graduándonos y para ir armonizándonos y ir equilibrándonos y encontrando nuestro lugar. Y entonces la abundancia no abre el camino. ¿Qué es lo contrario de abundancia? Carencia. Carencia. No quiero vivir mis emociones. No quiero esas cosas. O sea, tienes que vivirlas. O sea, no lo vives. Si lo vives, vivir. No lo vives, morir. Si lo vives, vivir. No lo vives, morir. Ya. Así de simple. Sí, y me encanta la explicación esa que tú haces en el libro de los dos polos, que ya varias veces en varios puntitos lo has tocado. Y está muy bueno porque cuando entendemos eso... hay como una expansión, una mirada más expandida y me gusta, así que no se lo pueden perder, de verdad. Mire, les acabo de poner en el chat la página web de Robert y también les puse el enlace a su Instagram para que puedan seguirlo, porque realmente las cápsulas, todo está allí, la información, siempre está posteando cosas súper lindas. En estos días estaba viendo de tu paseo por Nueva York, creo que era que estabas en medio de la calle. Sí. Yo decía, qué lindo ver a través de tus ojos y no solamente ver la imagen, sino con el contexto. Yo creo que es muy bonita las cosas que publicas, que haces, el contenido que das a las personas. Ahorita, la otra semana salgo en mi próximo viaje, que el viaje a Nueva York era donde yo acepté que mi misión es mía. No son de mis parejas, es mía. No ha sido de todas mis parejas, es mía. Y yo tengo que ser responsable de eso. Entonces yo me fui a echar el viaje simbólicamente para entender que era mi misión de vida, es mi misión. Que mis amigos y mi pareja y todo el mundo me ayuda. Sí, claro, pero es mío, mi responsabilidad. Ahora, el viaje que pego la otra semana es regresar a donde mi abuela, pero mi abuela falleció hace 2 años. Entonces, es regresar a tomar el timón de mi vida y todo tiene que ver con mi abuela, no sé qué, un poco de cosas. Tiene que ver con la portada de este libro, del primero. ¿Me explico? Y viene un montón de cosas ahí. Entonces, a la orden. Si lo quieren vivir, porque yo lo voy mostrando, voy mostrando las experiencias. Maravilloso, maravilloso. Sí. A mí me encanta. Mira, Omar nos dice gracias a ambos. Gracias a Omar y también por conectarnos y todo. Y en el link que les puso Joana ahí, ya sea los dos, Instagram y la página web, ahí está mi WhatsApp. Y también me puede escribir con mucho gusto. En los dos links se encuentra mi WhatsApp. Con mucho gusto me pueden escribir. Excelente. Yo les voy a compartir porque me voy a poner aquí a chusmear. Aprovechando la presencia de Osmari, voy a poner su enlace para que la sigan también en Instagram, porque Osmari realmente es una persona maravillosa que de hecho nos comentaste la vez pasada, ¿no? Su código es conectar, parece. Estar. Entonces, es una espectacular acompañante. Sí, y está súper lindo porque... me ha conectado también con otros emprendedores, por eso tenía la idea de que era conectar. Síganla si usted es emprendedor, si es que usted quiere algo diferente, si quiere hacer networking, sígala en Instagram porque realmente hace un trabajo fabuloso. Sí. Es la clase de persona que quieres tener al lado para expandir. Yo lo veo un poquito así. Así que qué lindo. Robert, no sé si te acuerdas de la vez pasada, pero acá en este programa tenemos un reto al final que se llama el reto 100% positivo. Belleza. Y en algún momento, yo sé que algo se me va a ocurrir. Ahora no sé qué es, lo estoy haciendo como una corazonada, pero yo sé que algo muy, muy hermoso va a salir de esto.
De hecho, en estos días estaba viendo estos videos de Human Rights, creo que se llaman, que salen al fondo personas hablando de un tema así muy cortito, no sé si lo has visto. Y yo dije, conecté con eso. Yo dije, por ahí va a ir esto del reto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos des un mensaje positivo, me esperas a que te ancle para que salgas tú solito en la pantalla. Nos vas a dar un mensaje positivo respecto al tema que estuvimos tocando hoy, pero no puede pasar o no debería, puedes pasarte igual, no hay ningún problema, pero no estarías cumpliendo el reto, no sería reto cumplido. Para que sea reto cumplido tiene que ser un mensaje completo, porque a veces me dicen, ah, bueno, le mando un saludo a mi gente positiva. Y fueron 5 segundos, no, eso no es. Un mensaje, en menos de un segundo, positivo para todas las personas que nos están siguiendo. A En ver, menos dame de un segundo, un menos minuto. de un minuto, menos de un Ajá. minuto. Ya, Dime, espérate acá. Dime. dime una palabra. Una palabra. Dime una palabra. Energía. Ya, me La avisa cuando. cámara es tuya, ya está. Porfa, 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 conectémonos con la energía de cada persona. Si la energía es buena, lo absorbemos y nos hacemos alegres nosotros también y se la entregamos de vuelta. Si la energía está en el polo negativo, tristeza, depresión, etcétera, nos metemos en sus zapatos. ¿Para qué? Para ayudarles exactamente en eso. Cuando nosotros sentimos a la persona, podemos ayudarle exactamente en eso. Así que absorber la energía es espectacular. Eso. Muchísimas gracias, Robert. Me ha encantado tenerte acá. Y bueno, no esperemos a que haya otro libro. Comienza, me No, van a un la orden, a la orden. mensajito y vamos a ver, porque yo creo que hemos tocado tantos temas que cualquiera que agarremos al azar podemos hacer un programa completo. Sí. Y gracias por ser posibilidad para todas las personas que nos escuchan aquí en Radio Líder Online. Nos despedimos con cuento un académico y ya regresamos para el cierre. Soy Luciano Mandli y desde Quantum Académico en convenio con Cela International University ofrecemos la primera licenciatura en coaching y liderazgo transformacional en Iberoamérica. Cela International University o Centro de Estudios Latinoamérica es una universidad creada por los doctores Gabriel y Vilma Kost, de origen latino, para toda Iberoamérica, con el fin de cumplir toda la demanda educativa de la gran cantidad de países de habla hispana en el mundo que necesitan crecer académicamente. Tenés que saber que tenemos la primera licenciatura en coaching en toda Latinoamérica y te podemos reconocer equivalencias. Elevamos el estándar de lo que es un coach y un profesional de la transformación en el mundo. Y duplicamos el valor académico de lo que ya existía con las mejores, más avanzadas tecnologías y disciplinas del potencial humano y los mejores docentes. La inscripción está abierta. Te esperamos. Planifica lo que quieres hacer el próximo año y si es que quieres tener una carrera universitaria respecto al coaching, Quantum es la opción para ti. Y entre más anticipado sea tu inscripción, mayor porcentaje vas a poder tener de descuento en la inscripción. Envíanos un mensaje a Radio Líder Online y con mucho gusto te conectamos con Secretaría Académica para que tengas la entrevista y que tomes la decisión de esta nueva profesión. Robert, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tienes alguna palabra final para las personas que nos están viendo, una despedida, invítanos a tus redes sociales, cuál es tu casa, dónde está, cómo llegamos, qué llevamos, café, pan o queso. Oye, muchas gracias, amiga, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por hacerme útil. Nuevamente lo mismo, para mí eso es lo más importante. Estoy totalmente a la orden. Mi Instagram, Robert Baum, mi apellido se escribe B de bueno, AUM de mamá. Robert Baum, rayita abajo. Robert Baum, rayita abajo. Y si quieres entrar en mi página web, robertbaum.net. Y entonces ya con eso estoy totalmente a la orden. Ahí encuentras mi WhatsApp, me puedes escribir, etcétera. A la orden. Excelente. ¿Y qué dijiste que viene dentro de poco un taller, pero el que viene, el próximo va a ser de tu código personal o el de tus relaciones? El más El de código próximo. personal se mantiene y entonces se agrega el taller de las relaciones. Ah, vienen los dos como en Sí. simultáneo. Sí, correcto. Excelente. Miren los dos en simultáneo. Excelente. O sea que los que hacemos uno, saltamos para el otro de una vez.
Robert, muchísimas gracias. Ajá. Te mando un beso grandote desde aquí hasta Panamá. Gracias. Igual. Por estar con nosotros, por compartirnos siempre, por tener la mejor onda y la mejor sonrisa, y por el contenido que creas para nosotros todos los días. Muchísimas. Igual. Gracias por estar acá. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con todos nosotros a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Este es su espacio 100% positivo, nace para compartir contigo estos momentos, y lo que decía Robert, no vea tanta noticia, véala para informarse, pero conéctese acá 100% positivo, porque siempre, siempre, siempre tenemos cosas muy lindas para ti. Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Nos vemos el próximo martes, cuando vamos a tener un invitado súper, súper especial. No sé si lo conoces, Robert, se llama Jaime Leal. Es un coach empresarial, creador del salario emocional, psicólogo, y es coach espiritólogo, bueno, muchísimas cosas más. Pero lo más importante, Robert, es que fue la primera persona que creyó en 100% positivo. Un mexicano en Canadá. Wow. Cuando fue una revista. Así que estoy así con el corazón acá en la boca, esperando poder hablar con Jaime y poder llevar su mensaje también y poder conectar con él, que desde hace mucho tiempo no lo hago. Así que va a ser un programa muy, muy especial, muy emotivo. No se lo pierdan. Wow. El próximo martes, 2:00 p.m. hora de Venezuela, 3:00 p.m. hora de Chile, a través de la fanpage de Facebook de Radio Líder Online. Activa la campanita de notificaciones en los 3 puntitos, síguenos para que Facebook te comente cuando estamos al aire, y sigue a Robert para que puedas también enterarte de todos estos talleres y todas estas formaciones. Y contáctalo, porque también envía al WhatsApp información bien interesante. Yo estoy muy agradecida. Gracias. Por eso. Así que bueno, chao, chao, que tengan una feliz tarde, un beso para todos, nos vemos. Pásenla genial. Gracias.